Ok, buenas noches a los que se van conectando. Soy Gerardo Ventura y esto es El Salvador Fan Club en una tertulia en vivo con Carlos, José, Brian y Marcos y el infaltable Carlos Vides. Vamos a hablar un poco sobre ese encontronazo entre Fito Celaya y Hugo Pérez, donde se dijeron de todo, aunque muchos no quieren admitirlo, ¿verdad? Así que aquí están con ustedes los maestros del humo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué buena presentación, Gerardo, qué gusto que nos acompañen en una emisión más del Salvador Fan Club. Primero pasamos lista de los que nos estamos conectando en esta noche de domingo para hablar de un tema caliente. Está con nosotros el Cometa, José Schlois. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. En pleno noviembre del 2021, hablar otra vez del 22, pero bueno. Con los tacos por delante, Marco Fonseca y su gorra de los Knicks. ¿Cómo estás, Marco? Bien, gracias. Buenas noches a todo el equipo. Pues estar con ustedes aquí para hablar más calientito, ¿verdad? Que está ahí ya en boca de muchas personas. Así es, perfecto. Y tenemos al único Albo en la llamada, en este enlace, en esta tertulia futbolística, donde nos vamos a tratar con respeto y con cariño, pero también con argumentos. Está con nosotros Brian Doño. ¿Cómo estás? Bien, listo para hablar de un tema que siempre causa polémica y hasta cierto punto yo creo que los goles que ha estado haciendo Rodolfo Celaya en la liga local y la falta de gol que tiene la selecta han hecho como que vuelva a aparecer en la palestra un tema que para mí, debió haber estado cerrado porque jamás se le ha preguntado al jugador si quiere volver o no. O sea, todos hablan de Fito aquí, Fito allá, Fito no, pero nadie se pregunta qué de verdad quiere el jugador, porque no es así por así. Entonces creo que vamos a empezar a dar argumentos sobre por qué sí, por qué no, y tratar de ver la situación de una manera más allá de sentimientos, qué es lo que realmente ha pasado. Ok, excelente, excelente. A ver, usted puede formar parte de esta conversación. Es Gerardo Ventura, el amigo Gecko del Salvador Fan Club, está en los controles. Ahí cuando hay algún comentario que te parezca que podemos conversar, Gerardo, inmediatamente podés interrumpir la plática y pues le entramos al tema. Bueno, ahorita ya está lloviendo ahí sobre mojado, ¿verdad? Vende patria, vende humo, ¿cómo? Amañador. Le tiran al otro técnico mediocre. No. Sí. Va. Déjeme poner contexto de lo que está pasando, ¿no? Para partir de ello y ya poder conversar. Vamos a ver, lo que ha pasado no es nuevo, además, porque pasó en 2019, ya vamos a platicar de eso. Pero en esta eliminatoria lo que ha pasado es que la semana anterior, ahí por el viernes, creo, dijo Hugo Pérez en Fanáticos Radio, en una extensa entrevista, pero ya al final le preguntan otra vez por el 22 de Alianza y él lo que respondió no fue nuevo, porque ya lo había dicho. Dijo, aunque haya gente que le moleste, no está en mis planes, Rodolfo Antonio, entonces yo no lo voy a convocar. Eso fue lo que dijo, hasta ahí. De ahí, en declaraciones de Fito, después que hizo el gol del triunfo contra Águila en el Barraza, Fito lo que declara es, palabras más, palabras menos, fue como, el vendehumo de la selección siempre se acuerda de mí, yo no me acuerdo de él, dijo, lo cual en sí es una contradicción, porque al hablar de él se está recordando del entrenador, pero no importa. Y dijo, yo no me acuerdo de él, lo mío es en la cancha, eso lo pone excusas, dijo, creo que hizo referencia al séptimo lugar que tiene la selección en el octagonal, y él dijo otra vez que está concentrado en su equipo, en rendir para Alianza Fútbol Club, donde, y aquí cierro con los hechos, Fito está con 11 goles en la tercera posición en el campeonato de goleo, si no estoy mal, y viene a hacerle 3 goles al Santa Tecla y el gol del triunfo al Águila. Además, un gol de interesante factura por el trazo largo desde la izquierda y que llega Fito a pegarle de una y la mete al fondo del arco de Águila. Esos son los hechos,
¿verdad? De ahí ha salido una lluvia, una catarata de comentarios en las redes sociales y demás. Hicimos un video para comentarlo y hay un montón de cosas. A ver, empecemos con José, porque José ha sido claramente antifitista de la primera hora desde hace rato. Entonces partamos de sus argumentos. A ver, José. Bueno, yo creo honestamente que las declaraciones de Fito son fuera de lugar. En primer lugar, creo que no hay por qué llamar vendehumo al director de la selección nacional solo porque no lo considera un jugador apto para su proyecto. Porque yo creo que a eso se resume todo eso. Que Hugo Pérez no considera a Rodolfo Zelaya apto para entrar en su proyecto, no lo ve quizás con su idea futbolística, que no lo ve que se adapta, entonces no lo quiere llamar, más allá de los escándalos que incluyen la carrera de Fito Zelaya, que también son hechos, y eso no lo podemos negar, fue suspendido cierta cantidad de tiempo para jugar fútbol por verse involucrado en el caso de los amaños. Eso es un hecho. Un año o 10 meses. Ajá. Un año. O sea, el tiempo que haya sido, el hecho es que estuvo involucrado en eso y fue castigado. Pero el punto es, también hay un factor que hay que decirlo, que esto es algo que yo nunca he dicho, pero si hay que ser sincero, Fito Zelaya ha sido el mejor talento del fútbol salvadoreño que está en los últimos 15 años. 15. Eso no se lo voy a quitar. Sí, 15 años quizás, del 2005 para acá. Digamos, 2007 para acá. Okay. Yo no creo que haya habido un jugador que tuviera el potencial de Fito, al menos. Ok. Pero, como les digo, o sea, ustedes saben que yo, mi postura con Fito es, vendió y eso para mí es imperdonable. De verdad que es de las pocas cosas que yo considero que no existe perdón en eso. Pero entonces, solo te voy a interrumpir con algo. Ojo que no está demostrado que vendió. Ojo, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que... Bueno, vaya. O el sea, castigo es por algo. No, está bien. A ver, pero el nivel de implicación de Fito no es igual al de Miguel Montes, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Va. Porque lo de Miguel era alguien que organizaba, y lo dijeron compañeros de él, y era el enlace con. En cambio, lo de Rodolfo Antonio y su error fue que no solamente fue una vez, sino que dos veces, la segunda de ellas a sabiendas de con quién se iba a reunir y para lo que iba, ¿sí? Y que aún haciendo eso no lo denunció y por eso se le castigó. Que ese es otro argumento. Lamentablemente venimos 7 años hablando de la misma tontera, ¿verdad? 7 años ya, desde el 2013 para acá, no más, 8. Hablando de eso, pero a ver, porque hay otro argumento, que es que él ya pagó. Él ya le pusieron su castigo, lo pagó, y como ya lo pagó, es perfectamente elegible. ¿José? Sí, va, es elegible, está bien. Digamos que ya pagó y no vendió nada, digamos que fue a la segunda reunión solo porque... ¿A turistear? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Ramón Flores y Alfredo Pacheco quizás tienen su opinión, tenían su opinión con respecto a eso, pero ya... Pacheco ya no puede decir nada. Pacheco, que en paz descanse, que en paz descanse. Pero bueno, ya nos estamos yendo a otro tema. Al final, yo creo que si la sensibilidad de Fito, porque sí es cierto que Hugo Pérez, cada entrevista que le toca dar, el tema de Fito Zelaya siempre sale. Y cada vez que sale, le da caña y dice que no cree que puede participar, ¿verdad? Entonces, si a Fito ya le hartó eso, porque también está la parte humana, digamos, quizás explotó, qué sé yo, y dijo eso, pero si no contás para un entrenador, pues no le puedes decir vende humo solo porque no contás para él. Ok, sencillo, perfecto. A ver, de acuerdo. Escuchemos a Brian Doño, que tiene una postura bien particular sobre este tema. Brian. Es que hay un punto. Yo siento que la Selecta y Fito deben de ser caminos separados. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Llevarlo a Fito a la Selecta es ponerle un desbarajuste. Porque al final, culpabilidad o no, haya estado implicado o no, haya sido de los principales o no, no es un ambiente en el que él se sienta cómodo. Y Fito es un jugador que necesita un ambiente
en el que él se sienta cómodo para desarrollarse. También hay otro punto. El problema ha sido que parte de la prensa ha empezado a presionar y a preguntar. Yo creería que sí, Hugo, el problema de Hugo, y quizás con lo de vendehumo, yo creo que Fito se refería no tanto a que no lo llamara él, sino a ese especie de menosprecio sin quererlo o con intención que ha denotado un poco Hugo Pérez hacia la liga local, porque hay que decirlo, hay delanteros en la liga local que sí los puede llevar. Caso de Luis Canales, Edgar Cruz, el mismo Steven Vázquez, que lo ha elogiado un montón. Entonces yo creo que lo de vendehumo se refería a eso, no tanto a que si no lo llaman a él, porque yo siento que hasta que al final a él también le ha de hartar que se hable de Pito a la selecta, que Pito sí, porque es el mayor talento de los últimos 10 años, 8 años si se quiere, o Pito no, porque estuvo involucrado en los amaños. Yo, como periodista, diría caminos separados. Y como aficionado de Alianza, también, que se enfoque en Alianza. Él es Alianza es su contexto. Alianza es su lugar en el mundo. Y es mejor que se quede así y que la selecta siga por otro rumbo. Si es probar los jugadores de liga local, bien. Si es seguir probando con lo que hay en USL, está bien, pero hay un factor que se mezcla tras la falta de gol de la selecta y lo que está haciendo Zelaya. Es casi que imposible dejar de pensar qué pasaría así. Claro, cuando hubo un momento donde la convocatoria de Zelaya fue, digamos, medianamente aceptada cuando estuvo Eduardo Lara. Eduardo Lara salió y dijo: yo lo voy a llevar porque creo que me puede servir. Claro, Fito estaba en otra condición, pero... Y no resultó, ¿ah? Perdón que te interrumpa, no resultó. Esa Copa Oro, es que esa Copa Oro, yo creo que el recuerdo, porque lo llevó para esa Copa Oro, el último partido, el contra Estados Unidos, creo que fue el que desajustó, pero de alguna manera se combinó bien con Mayen. Los goles a Curazao, creo que es un pase de él. Pero estamos hablando de 2017, ¿no? De 2017, sí. Pero a lo que yo voy es que si hay un técnico que lo va a llamar, lo tiene que salir. Tendría que salir de convicción del técnico, llamarlo y decir: ok, yo lo voy a llamar porque me sirve y a mí no me interesa esto. Ya está en el pasado. Cosa que Hugo Pérez no lo va a hacer porque claramente no lo ve, como dice José, no lo ve en su esquema. Y también hay otro punto que antes hay un último punto que yo quisiera tocar, que es que las heridas de los amaños no se han cerrado. Aquí para nada. Lo que se hizo fue: ok, los jugadores, el juicio social a los jugadores, los castigos de por vida y los que fueron castigos más pequeños, pero todo hacia los jugadores, y al final recordemos que hay un contexto para que ellos accedieran ante la tentación de amañar un partido, y eso jamás se ha hablado, porque hay gente que no ha querido, y eso, me refiero a directivos, que claro, no se hable. Yo creo, Brian, que sí se ha hablado, es decir, desde el periodismo se ha subrayado el hecho de que todo quedó en el gris y que los amaños, no solamente en selección, sino que en Águila, en FAS, en Metapán, ocurrieron. La misma CONCACAF al final salió salpicadísima del tema de amaños y tuvieron que hacer una reestructuración y una lavada de cara internacional para más o menos ser una institución regularmente confiable, ¿verdad? Pero realmente CONCACAF se vio muy ensuciada por todo este tema, ¿verdad? A ver, Marco Fonseca, ¿cuáles son tus valoraciones sobre este tema del 22 y Hugo? Bueno, fíjate que yo creo que este tema ya es bastante repetitivo, así como yo creo que Fito ha de estar harto
también el técnico Hugo Pérez también debe estar harto, pues, que lo estén cuestionando. Cuando Fito entra, digamos, en una racha goleadora, entonces la presión de la, naturalmente, la presión de la prensa, pues, que ejerce, recordémonos que también la prensa ejerce cierta presión, claro. Y entonces lleva a que el técnico, pues, de sus declaraciones, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto ya se repitió con Carlos de los Cobos en el 2019, ¿verdad? Y Fito dijo lo mismo. Habló, ¿sí? y le llamó vendehumo a Carlos de los Cobos. Y también dijo, pues, que no estaba en sus planes, que dio a entender de que no le interesaba, que él quería seguir trabajando por su equipo, igual que lo dijo ahora, que está con Alianza, que él quería seguir, estaba enfocado en trabajar con su equipo y en ayudar a su equipo en el torneo en el que estaba, ¿verdad? Solo que estaba en Los Ángeles FC, solo que estaba en Los Ángeles en la MLS. Así es, entonces es un tema que ya lo ha de tener a él harto, y bueno, eso de llamarle vendehumo, también creo que es por, no sé si él sentirá cierto lo que decía Brian, que él pues siente como en cierto modo que no se ha tomado en cuenta y que no haya sido tomado en cuenta. Bueno, ahora se está hablando de eso, pero ¿por qué al inicio de la eliminatoria, pues, nunca entró en los planes de Hugo Pérez? O sea, entró en los planes, pero desde la, perdona que te interrumpa, no entró en los planes de Hugo, pero para cierto sector de la afición y el periodismo, aún sin tanta cantidad de goles y aún con su estado físico no óptimo, Fito siempre ha estado en el tintero, siempre. Sí, así es. Sí, este es por, me imagino que los antecedentes que él ha tenido, y claro, cuando está en mejor condición física y podía jugar más minutos, entonces hay mucha gente que sí lo va a seguir defendiendo, va a seguir pensando que él debería estar. Muchos piensan que él es la solución a la falta de gol de la selección, pero pues el técnico Hugo Pérez ya lo dejó claro, ¿verdad? Que no, pues. Ahora, Carlos de los Cobos en su momento también dijo que no entraba en sus planes y lo terminó llamando. Y lo terminó llamando. Entonces, esperemos que no vaya a ser así. Lo que pasa es que ahorita, el momento en el que estamos... Perdón, Gerardo. Ok, aprovechemos esos 10 minutos. Sí, el momento en el que estamos ahorita en la eliminatoria, o sea, para mí ya también ya sería... Fue. Ya sería... como infructuoso, pues ya, porque entonces si el técnico lo hubiera tomado en cuenta, lo hubiera tenido que llamar desde el inicio, ¿verdad? Y entonces, pero lastimosamente, pues, o sea, es que la prensa y la afición son los que ejercen presión. Yo creo que el técnico Hugo Pérez está bien tranquilo, ni siquiera, como dice Fito, él no se acuerda, y Fito pues hace su juego, él está con su equipo, está goleando, y él está enfocado pero, en... Marco. Perdón. Dime. Solo dos cosas. Primero, yo no creo que Hugo esté tranquilo, ¿ah? ¿Eh? O sea, somos el peor ataque del octagonal. O sea, hemos sido capaces de hacer 4 goles. Somos los peores en hacer goles, va, del octagonal. Peores. Así. Pero a lo que me refiero que está tranquilo es que no está pensando en Fito, pues va, eso. O sea, para él Fito es un tema completamente cerrado y es la prensa. Los medios son los que ejercen presión. Ok. A ver, Gerardo, no sé si tenemos por ahí algunos comentarios que nos querás compartir para también sumarse a la conversación. Pues hay varios, fíjate, y casi todos se refieren al estado físico de Fito, más que todo a manera de crítica, ¿verdad? Pero es más que todo los que están en contra de que regrese y esas excusas, ¿verdad? Que todo el mundo ha puesto por los amaños, que no sé qué, pero creería yo que tiene que ver mucho con lo físico. Pensaría yo también, así objetivamente, que el que no quiere ponerse en algo de Fito, ¿verdad? Porque el equipo Alianza, creería yo, que tiene toda la infraestructura para mantener, bueno, un equipo en forma, ¿no? Digno de aguantar esos 90 minutos. Y en mejor estado físico. José, creo que quiere decir algo, y después Brian. Adelante, José. Sí. La verdad es que tocando el tema, que a mí me gusta lo que dijo Brian acerca de que Fito es un jugador que se siente bien en un ambiente cómodo. Y vamos a ver, o sea, la selección es cuanto menos
el contexto cómodo compitiendo en la octagonal que pueda favorecer a Rodolfo Zelaya. No es lo mismo salirte en Alianza, que es el equipo con mejor estructura deportiva, económica, institucional en el país, claro, que salir y destacar en una octagonal, en una selección que obviamente es desfavorecida en cuanto a fútbol, o sea, tácticamente también, incluido el Hugo Pérez, y físicamente, que es el tema que siempre he tocado yo, pero la diferencia, creo yo, con Carlos de los Cobos, que sí terminó llamando a Pito, es que yo creo que de los Cobos en algún punto se quedó sin recursos prácticamente. Aquí vemos que la línea de Hugo Pérez está bastante clara en buscar hombres que estén afuera. Porque sí, de repente vemos los partidos de las eliminatorias, cuando la base en realidad son jugadores que juegan en la Liga Mayor de Fútbol, vemos que no les da el gas, pero vemos jugadores como Roldán o incluso Serén, que sí están corriendo durante 90 minutos y que sí aguantan esos partidos, independientemente sean cada 3 días. Entonces, yo creo que Rodolfo Zelaya, con su condición física, y los compañeros del Gráfico TV lo decían, porque creo que el compañero Diego López fue el que dijo: ¿qué jugador nos estamos perdiendo a la selección? Pero Cristian Villalta sí, lo dijo. Le responde y dice que no es un equipo, o sea, que la selección no es un equipo de nutrición. Entendamos eso. Entonces, cuando Hugo dice que no ve a Tito compitiendo a ese nivel, es por eso, porque también lo hemos visto en Conca Champions, o incluso en Los Ángeles FC, que la participación de Fito en ese equipo, poco o nada. Porque si Bob Bradley fue una sombra, Fito Zelaya no estaba para ese nivel, entonces, ¿por qué Bob Bradley no es un vendehumo, digamos, o no es un menospreciador, y Hugo Pérez sí? Bueno, también dijeron en su momento que le veían cosas del Kun Agüero, no sé si se acuerdan, que le veían cosas del Kun a Fito. Él lo llevó por marketing, no porque de verdad necesitara. Además, Bradley, si es un vendehumo, lo acaban de echar. Hizo una temporada desastrosa con Los Ángeles FC. Entonces, Bradley vive de aquella eliminatoria de Sudáfrica 2010 con Estados Unidos. Pero ha estado en esos niveles, Brian. Me explico. Sí. El punto es que ha entrenado en ese nivel. Entonces él sabe que, por muy vendehumo que sea, y meta las excusas que sea en su equipo, sabe qué jugador está para ese nivel y qué jugador no. Pero mira, yo creo que dentro de lo que dijo Fito, o sea, yo creo que él reflejó, esta es mi opinión personal, yo creo que él reflejó que está mordido, picado, ardido, no sé cuál será la palabra, mortificado, no sé qué será, de que no lo llama a selección Hugo, porque si a él no le importara, no tendría por qué pasar el insulto, porque si le vende humo es un insulto, es una descalificación al técnico. O sea, es prácticamente decirle, claro, porque ¿qué? Un mentiroso o alguien falso, claro, está hablando paja en buen salvadoreño. De alguien que te vende humo es alguien que te quiere ver la cara porque te está vendiendo cosas que no son. Vale. Así le dijo al entrenador. ¿Por qué pasas al insulto? Porque él pudo haber dicho: no, a mí me tienes sin cuidado que no me llame, yo me voy a concentrar en mi equipo. Va. Ya está. Pero pasar la línea y decirle vende humo a Hugo ya tiene una intención de ofensa. Así lo interpreto yo. No sé si lo ven igual o cómo lo ven. O sea, el punto específico de ocupar ese término para el entrenador. Yo siento que es un dime que te diré, ¿verdad? O sea, si de repente vuelven a tocar el tema Fito con Hugo Pérez y él hace un comentario. Y nuevamente deja entrever que Fito definitivamente no le sirve, o sea, porque eso es lo que le está dando a entender, que no le sirve. Pero no le dice paquete o no, bulto, claro, no le dice gol. No le falta el respeto. Es que es una situación de Río Pacho, porque si te das cuenta, Hugo dijo amañador y no dijo quién, y aquel otro dijo vende humo y tampoco dijo nombre, ¿verdad? No, Hugo lo que dijo es que los castigos por amaño debieron ser parejos y que le ha hecho mucho daño a la selección en su momento eso, y que se perdió una gran generación y que debió castigarse de la misma manera a todos, pero no dijo Rodolfo Antonio. Hay una referencia clara de los dos lados. Sí.
Sí, pero yo creo que eso no es insulto. No sé si algo... Yo creo que eso es pensar que X, Y, Z jugador tuvieron que haber sido castigados de la misma manera. Pienso yo. Claro. Pienso yo. O sea, no ha dicho claramente si Tito pudo haber sido suspendido de por vida o... Ajá, pero eso es una manera de entender cómo tuvieron que haber sido los castigos. No es descalificar a Tito Celaya tal cual. Para que lo entendiera Pedro. De acuerdo, de acuerdo. A ver, para ir cerrando, Gerardo, no sé, ¿desde dónde nos están saludando ahí en el chat? O insultando, no sé. Bueno, vamos a pasar una lista aquí rápido. Alexander González, Quimes Alcides, Baltasar Mejía, Saúl Guillén, Adonai Cervellón, y desde el principio están... Alexis Cobalto, Javier Herrera, Aves Cisneros Rodríguez, Eduardo Mendoza, y como te digo, Bárbaro. Aquí todo el mundo habla de que es la solución de gol, unos hablan de que no está listo físicamente, otros dicen de que ya aburre el tema, hay mucho que leer, hay una gran sabana de texto con muchas razones y verdad, muchas opiniones. Perfecto, bueno, vamos a seguir haciendo estos lives en el Salvador Fan Club cuando el tema lo amerite. Si ustedes lo tienen a bien, lo podemos hacer antes y después de los partidos de la selecta, por ejemplo, para poder conversar. Ya vienen los amistosos de diciembre contra Ecuador y Chile, así que por aquí vamos a estar conversando, ustedes son parte de la conversación, así que gracias por haberse conectado, lo dejamos por ahí. Este video va a quedar acá en Facebook y también lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a suscribirse también por allá en el Salvador Fan Club, y pues nada, los argumentos están claros. Solo quiero cerrar con una última pregunta para cada uno. ¿Llamarías a Rodolfo Antonio Celaya selección si tú fueras Hugo Pérez, sí o no? Marco. Ni aunque llevara 0 goles en la eliminatoria. Aunque estuvieras tan urgido, no. Va. Quedó claro, okay. ¿No? Está bien, está bien. José. Ni Hugo Pérez, ni ningún otro técnico mientras Rodolfo Antonio Celaya siga activo. Vaya cosa. Brian Doña. Hacemos una pausita para reconectar el Zoom. Vamos a ver si seguimos platicando o la despedimos aquí. Denos unos segunditos. Estamos de vuelta, estamos en vivo. Ok, entonces regresamos. perdonen el cortón. Gerardo, ¿todavía seguimos ahí platicando con la audiencia? Sí, estamos online. Okay, excelente. Bueno, después de los amplios y duros conceptos de Marco y de José, estamos pendientes de Brian, que no sé si ya está conectado. Ya está. Hola. Ahí está, okay. El mismo. Adelante, Brian. Hay un punto. Yo no le llamaría, no tanto porque no considera al jugador válido porque no crea en su capacidad. De hecho, es uno de los jugadores a los que yo le tengo cariño por lo que ha hecho en Alianza, no tanto por selección. Pero yo no le llamaría porque al final, que se quede en Alianza. Yo lo aprecio en Alianza y que se quede en Alianza, que haga goles, que saque campeón al equipo cuantas veces quiera, pero yo no le llevaría. ¿Por qué? Porque
no es un contexto en el que él va a estar cómodo. Y además, la selección... Espérame, te voy a interrumpir con algo, espérame, solo quiero entender, ¿cómo? Mario González en el arco, Brian Tamacas, Narciso cuando se recupere, Monterrosa, con Darwin, con Darwin sí ha tenido ahí un par de rifirrafes, pero conoce a todos en la selección nacional, con Puñé ya entrenado, con los únicos que no se lleva es con los nuevos que han llegado, Roldán, Zabaleta y los USL, a todos los demás los conoce. Sí, pero no me refiero a la plantilla y a los jugadores. Yo me refiero a la afición, el cuerpo técnico y hasta cierto punto parte también hay otra parte también de la prensa que no es hay dos polos, sí. Uno que es bien pitista y hay otro que no antifito. Entonces yo para evitar eso yo no lo llamaría. Ahora, que Hugo okay. Pérez sí debe ser autocrítica y empezar a darle oportunidad a jugadores que estén destacando, eso es clarísimo. Okay, porque los USL, por mucho que corran, no han anotado goles. Y hasta cierto punto hay algunos que no están jugando. El colega Kevin Rodríguez hablaba que Walmer, que ahí le comentaba un amigo y colega que cubre al Hartford United, al Hartford Athletic, perdón, el equipo de la sí. USL, dice que Walmer no juega. Creo que fue en un podcast, creo que lo dijo, y que Walmer no juega. Entonces, si el punto es, este jugador no está para aguantar tanto tiempo y no me va a dar lo que yo quiero, entonces, ¿por qué este que no está jugando, que físicamente tampoco es que sea tan diferencial, esas son las yo creo que lo de Pito, y vuelvo y repito, lo de Pito era más señalar incongruencias que sí el técnico ha tenido, y creo que hay un video que tenemos en el Fuerza Salvador Fan Club donde hablamos de los errores de Hugo, y también el técnico tiene que ser autocrítico en que se ha equivocado en algunos aspectos. Ok, más allá del llamado o no de Pito, el llamado a la autocrítica que hace Brian. Marco. Exacto. Sí, también siento que lo que se refiere Brian a no sentirse cómodo es muchos lo consideran vendepatria, ¿verdad? Ahora, no sé si dentro de la misma plantilla habrán jugadores que también pues tendrán su opinión en cuanto a eso, ¿verdad? Cuando Carlos de los Cobos, se diese lo mismo que estamos ahorita. Ese rifirrafe en 2019. Ese rifirrafe. Mucha gente estaba en contra y al final, cuando fue llamado, los que estaban en contra, no lo querían, pero me acuerdo que se comentaba, mucha gente no lo quiere ahí, pero cuando él empiece a hacer goles, van a cambiar de opinión, ¿verdad? Porque la afición es goles son amores. Ajá, es voluble, ¿verdad? Entonces, les das alegrías, te aman, no rendís, te odian. Entonces eso me acuerdo que fue algo que se comentó. Cuando él empieza a hacer goles, la gente se va a olvidar de eso. Entonces, es bien así. No sé. Sí, te entiendo. Fíjate que algo similar pasó o ha pasado con dos jugadores. A ver, Dustin Corea. ¿Qué pasó con Dustin? Cabal. Dustin era un jugador que estaba en selección nacional. En el momento en que él decide irse a festejar con FAS el título, a Hugo eso no le gustó y no lo ha perdonado, y yo creo que no lo va a perdonar jamás. Cuando Dustin se encuentra con las redes o hace un gran partido, acaba de hacer un golazo de media distancia, no son pocos los que piden al fantasma en selección nacional, por un golito. O sea, fue un buen gol, pero lo que quiero decir es que estamos tan necesitados de gol, tenemos tanta sequía de frente al marco, que alguien hace un gol y lo necesitamos en selección nacional. Me voy al otro jugador, Nelson Bonilla, está en Tailandia, no ha podido venir, no porque Hugo no quiera, porque Pérez ya dijo que él le gustaría tener a NB11 en selección nacional, ¿verdad? Ustedes saben cómo festeja Bonilla, que lo llamen, ¿verdad? O quieren un gol, llamen a NB. Bueno, Bonilla también quisiera estar en selección, que yo sepa, por alguna razón o por el tema COVID ya no ha podido ser. Ese jugador se ha comido una cantidad de insultos impresionante con selección, cuando ha fallado goles, cuando no se le han dado las cosas de frente al marco. En el momento en que Bonilla pudiera venir a selección nacional, comenzar a hacer goles, todos los goles van a callar un montón de opiniones, bocas, argumentos,
críticas, horas radio, horas televisión, columnas, tinta, lo que quieran, los goles. Se van los días de fito. Claro, o sea, por supuesto, pero a mí lo que no me ha gustado, lo remarco ya para ir cerrando también, lo que no me ha gustado es que pasara a, de alguna manera, faltarle el respeto al entrenador, ¿verdad? Es mi forma de verlo, ¿verdad? Creo que pudo haberlo dicho sin necesidad de llamarle vendehumo, porque eso ya, para mí, saltarse una línea de ética, ¿verdad? Pero es la narrativa que él usa. Es la narrativa. Lo sí, mismo porque lo ocupó con Carlos. También lo hizo. Sí, lo ocupó con De Los Cobos, es cierto. Bueno, vendehumo es un término que ha existido ya. Saludos a los provocadores, por cierto, colegas, amigos del día de hoy. Pero es un término... estilo de vida. Es una forma pero, de vida. Pero, ¿sí? no fue él el que tiró el humo en el Roman Fernández que cegó a los panameños. Que no se veía nada y por eso cayó el gol. No se veía nada. La bomba de humo. No, también hay mérito de Jairo. Bueno, sí. Si les parece, cerramos transmisión. No sé si quiere alguien dar un último concepto. Estimados, José, estamos bien, va. Perfecto. Estamos bueno, bien. Como les digo, vamos a seguir haciendo estos lives en El Salvador Fan Club, en YouTube, pero también muchos aquí en Facebook, así que manténganse pendientes, suscríbanse, cuéntenle a sus cheros de estas conversaciones, ustedes son parte. Saludos a todos los que se han conectado y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches entonces, amigos, gracias por estar conectados. Nos despedimos de Facebook Live y recuerden suscribirse también al canal del Salvador Fan Club en YouTube. Nos vemos en la próxima tertulia. Hasta la próxima.